Ramos, Pérez, va, ataca, llega el peligro, ¡marco! ¡Golazo! ¡Espectacular gol de Santa Fe! ¡Se eleva! ¡Y Pérez se lo pone en la cabeza! Frente, mira el ataque otra vez, para que transporte Copete. Cabrera a la parte derecha, se vino con todo. Copete se metió al centro, a la derecha el chico, va a centrar, prefirió Pérez por ella, la centró, levanta el marco. Copete recibe una habilitación espectacular, una bola que rotó en el borde del área. Cobrando Edwin Cardona, rechazo, bola de rebote, va Santa Fe, pató, gol. Gol de Jonathan Copete, gol de Independiente Santa Fe, gol de Santa Fe. Jonathan Copete, gol en la parte complementaria. El segundo de Santa Fe, Jonathan Copete, tras la jugada de Oscar Rodas. Muy buen y jugador, el rebote, Copete. Sí, muy bien Copete, que ha tenido un buen segundo tiempo frente a Vélez en ese partido de la Copa Bristol Sudamericana. Rápido, picante, dentro del área, ponía... Ustedes lo eligieron la figura. Va a sacar Quintero. Allí está Copete. El toque de Rodas, Pérez, va Copete. Independiente Santa Fe, lo hizo Copete, minuto de este segundo tiempo, Vélez 2, Independiente Santa Fe 1, Copete lo hizo. Un golazo. La dejó para Omar Pérez, le va a pegar Gerardo Bedoya, que le pegue, le pegó, al marco, pegó en el palo, va a llegar desde atrás, sí, Copete gol, Copete gol, de Santa Fe. ¡Qué sabor para definir tiene Jonathan Copete! Claro que si Vargas la mete aquí, cambia la historia. ¡Ataca Santa Fe! ¡Golazo! ¡De Copete! ¡Gol! ¡De Santa Fe! ¡De Santa Fe! ¡Jonathan Copete! ¡En el minuto 90! El giro respectivo. ¡Qué partido, señoras y señores! 3-3. Termina prácticamente el juego. Jonathan Copete. Venga Sabano. Hay júbilo cardenal. Y esa era la jugada. Partido gana Mineros 1-0 con el gol de Velázquez. La champeta. Atención que recuperó la pelota aquí. Copete. ¡Otra vez! ¡Se lo hizo! Arrancó el Chiqui, dejó uno en el camino, va metiendo para Copete, puede estar el segundo, salió Copete, le tocó, ahí está el segundo, gol. El Chapulín para Rubén, no entra al área Rubén Arocha, va a levantar el centro, ahí está Copete, ¡Gol! Espacio es un Zamora que ha sabido jugar con el resultado.
Arranca Jonathan Copete dentro del área. Puede estar el segundo. Puede estar el segundo. Está el segundo. Está el segundo. ¡Gol! Mesa, Copete, Copete, ante Luce, qué bien Copete la que hizo. ¡Toma, papá! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! Ahora para Vadillo, Vadillo engancha, a ver, atención, aquí responde Vadillo que mete el centro. ¡Oh! Al segundo palo, gol. ¡Gol! Importantísimo en este Trujillano es la cantidad de buenos extranjeros que siempre trae. Aquí llegó Santos, llegó. Y donde Jonathan Copete iba a abrir la cuenta temprano para el conjunto visitante. Aquí lo vemos, se lanza de palomita y el balón al fondo de la red. Y ganaba el equipo de Pedro Vera y era sorpresa. Además, el gramado del José Alberto Pérez, que obviamente ante el desgaste y lo que fue transcurrir del partido se fue deteriorando, pero eso no fue impedimento para que Jonathan Copete marcara aquí al minuto 29 el gol de poner en ventaja. Flavio Oliveira encarando el brasilero, la saca para Rubén García, con pierna zurda viene el centro, arriba el cabezazo, golazo. ¿Quién? Jonathan Copete se impone por los cielos, cabecea hacia abajo como mandan los dioses del fútbol y acaba de colocar el empate. Jonathan Copete 1, Deportivo Anzoátegui también. Centro. Le rebotó sobre sus extremidades inferiores al lateral. Ofensivo, ya se cobra riendo. Está regresando también. ¡Ojo! Copete va, viene el cuarto. ¡Vamos para el cuarto! ¡No! ¡Santa Fe! Ahora la respuesta es para Independiente Santa Fe. El que tiene la pelota es Jonathan Copete. A ver qué inventa Jonathan. Fabricó una falta que ni le digo. Con amarilla y todo para Puerto Carrero. Y ya tenía amarilla. Semáforo. Y sí, se va Pedro Pablo Puerto Carrero. En pareja de momento. Independiente.
Moray ya levantó la cabeza a Cardona, va metiendo la pelota larga al Escopete, puede llegar el primero al marco, buen año, le metió la pierna en segunda instancia, lo botó Santa Fe. Apenas 2 minutos 45 segundos lo tuvo también Oscar Rodas, no era sino empujar el balón. Volante de creación de Independiente Santa Fe. Va saliendo Pachumis, tocando la pelota, dejando ahora para él. Ahí apareció. Dejó para Copete. Jonathan que se frena, busca perfil, enganchó, tocó. Buena para Rodas, puede llegar, se levantó la bandera. Se levantó la bandera el popular Archi. El medio occidental levantó la bandera fuera. Pedían mano, no, vuelve a quedar la pelota para que domine Henry Cardona con una genialidad al marco, Copete en dos tiempos vuelve a levantar el balón y se salva el Cúcuta. Buenos años, la figura indiscutible de estos 45 minutos. Y si estaba golpeado, entrega mal, la pelota la recupera Juan Carlos Quintero, va a colocar otra vez arriba para que vaya Rodas, va partiendo Copete, 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 largo, lo derribaron, había falta, peta ya Adrián y lo pintan de amarillo Juan Pablo. Opción de remate, certero. Entonces vio otra vez la llegada de Kleiber Alzate y bien por el 10. Otra vez, el segundo palo. La pelota quedó servida, puede llegar al empate. A la derecha. Si él no se muestra, si él no toma la pelota, se hace difícil para Independiente Santa Fe. De Pérez, para Copete, viene Copete con Rodas. Rodas que va, Rodas. División de Vélez, ganaba 2-0. En el comienzo del segundo tiempo. Uy, 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 se viene el empate de Copete. Va Copete, va Copete. Ahí está Vélez. Tapó Barovero. Fue el mejor 2-1 que pudo haber sacado en el partido del equipo. Mar Pérez pica, pica, pica Copete. Le gana Sebastián Domínguez. Atención, ciérrese Rodas. Ahí está Copete. Viene Rodas, se duerme Ortiz. Ahí está Rodas. Así le va a entrar Vélez. El centro de Juan. Pegó en el travesaño. Se lo perdió Copete de cabeza. Aquí va a venir el cabezazo de Copete, va arriba. Barovero parece confiarse, creyendo que la pelota se iba. Y termina dando en el travesaño ese cabezazo del futbolista colombiano. Costa, sigue a Costa, atención. Lo mataron a Copete, que va igual. Gana Copete, penal. Penal para Independiente Santa Fe. Penal para Independiente Santa Fe. Marcó el árbitro. Personalidad Bedoya, hoy. Y este muchacho jugó bárbaro. Amarilla para Cubero. Es increíble. Debe ser campeón de tarjetas amarillas. Así Juan Vélez. Este es Copete. Sigue el zurdito. Copete. Se anima todo Copete. Por lo que tenía de frente Omar Pérez solo. Hizo el enganche y se la tiró a Rodas aquí. Partido en marcha. Aquí en Bogotá. Acosta que va saliendo. La pelota de Copete. La marca de Cubero. A infracción. Habrá salida para Santa Fe. Ahí está Copete. Atención. Parecía mano. Dice que no el árbitro. Rebota en Acosta. Mete Bedoya con Augusto. Quintero. Upa. Cómo metió Cerro. Copete. La pelota para Rodas que se va. Sale Barovero. Tiene 27 años, llegó este semestre procedente de Pachuca. Aquí se viene Copete. Y por otro Cubero lo tumba. Tiro libre para Santa Fe, señores. Lo que pasa es que a Copete lo ven. Centro muy corto, que controla sin problemas Barovero. Bedoya para Copete. Aquí va Copete, le va a pasar a Costa, espérenlo. Sigue Copete, ahí va el flanco. ¡Copete! ¡Barovero! Metía Quintero, Rodas, Copete, se anima Copete, epa, topetazo de Cubero sin pelota, Acosta, Copete, Acosta, falta de Cerro. El primer campeón del fútbol colombiano sigue haciendo historia. Qué rápido lo resolvió y viene el segundo jugando, ahí está Copete, el centro al área para Rodas. Fuego lleva todo a foja cero, ¿eh? ¿O no? Pero total, pero viene el segundo jugando. Ahí está Copete. La viene pidiendo Pérez y le rompe el arco. Ahí está, pero le pega. ¡Gol! No llega Felipe. Vendrá a buscar Leo. Toca arriba Independiente Santa Fe, pero viene a corregir Gustavo. Por izquierda otra vez el zurdo Acosta. Y por el medio está Rodas. Primero Copete, Jonathan. No puede Matos, viene Copete. El pase al medio, no podía Rodas. Y sabe que si recupera la pelota
no tendría que tener una noche demasiado complicada. Toca la pelota Omar Pérez, ahora para Copete, en diagonal, en cara y se viene. Ahí está el zurdo, pégale Copete. Copete, le pegó con la pierna menos hábil. La hizo bárbaro Copete. No tenía alternativas de pase, ¿eh? Era pegarle él al arco. La va a tocar Independiente Santa Fe, quiere meter el tercero, la puntilla, ahí está Copete, juega la pelota para Rodas, ahí está Rodas de primera, de pierna zurda, Jefferson con el milagro, y habrá tiro de esquina para el rojo. Turión, revienta Germán, la viene a buscar ahora Copete, Acosta, Omar Sebastián Pérez, pica por izquierda, Copete está habilitado y vale, y si marca en el tercero, el centro, arriba para Rodas. Contra Leo. ¡Gol! Pierde ante la marca de Amaya. Pérez. La pide y la aguanta Jonathan. Diagonal para Copete. Por aquí o por allá. La jugó para Oscarito. El centro. Anchico. El pelotazo para Copete. Muy largo, pero vale. Y viene Acosta, de zurdo a zurdo. Ahí está Acosta, mano a mano con Lucas. La jugó para Pérez. Copete, la toca Jonathan. Viene Rodas, la pared para Acosta. El centro para Bristol Suramericana. Y quiere más. Y pueden venir más. Ahí está Copete. Ya pica por la derecha en Chico. Jonathan para Julián. Ahí está el quinto. ¿Cómo diría el bambú? La pide Copete y pasará al frente Acosta. Prefiere el individual. Ahí está Jonathan. La pide Rodas. La individual ahora con Acosta. Al centro no. Al centro no. La toca para Oscarito. Acá un jugador de características mucho más ofensivas. Tendrá que tener mucho cuidado Santa Fe cuando pierde la pelota. Saber que cuando la tiene, tiene que estar pensando en que si la pierde, estar compensado. Buscaba Turión, el ex Deportivo Pasto. Buscan a Copete. De golpe de cabeza la busca también para Botafogo, Alessandro, pero gana Jonathan. Ahí tiene que llevar el partido Santa Fe. Ahí tiene que... Gerardo Bedoya. Pasa al frente Jonathan Copete. Elude o no Alessandro. La toca al medio. Este es Omar Pérez. No. Ah, no. Perdón. No. Ah, usted lo dice por Morón. No. Ataca Copete por el segundo. Jonathan la juega al medio. Omar Pérez está. No puede ser, la tuvo Omar Sebastián Pérez, limpiando el camino Copete, el argentino, perdona, era el segundo, Juan José. Copete, decíamos, tiene todos los condimentos como para sacar diferencias. Botafogo Santa Fe. El que son no podía y el rechazo era de Bernal. Copete. Bueno sería tener alguna de contragolpe y encontrarlos preparados. De Jonathan inventa y toca la pelota arriba. Santa Fe por el segundo. Galván Rey. Por el medio está Jonathan. El pase para Costa. Ah. Costa. La tuvo Independiente Santa Fe que está cerca. Muy bien, B2. Gerardo le quita la pelota limpiamente y juega para Copete. La tira larga. Jonathan la gana. Omar Pérez, invente, por favor. Tiene que tener... Omar Pérez tiene espacio, descarga por izquierda ahora para Copete, cara a cara, mano a mano con Martínez. Ahí está Jonathan, se mete en el área y me gusta, pierna zurda y afuera, la primera del cuadro cardenal. Aquí estoy yo, gritó el equipo capitalino. Veremos. Por lo general no lo hacen, Galván, el centro, arriba de Sergio, rebote para Copete. De primera le pegaba Jonathan. El arquero Leandro Castellanos, como siempre, atento. Bueno, se enojan, se rezongan, se gritan los defensores del deporte. Llega Gustavo. Jugó para Martínez. La va recuperando ahora Jonathan Copete y se viene el contragolpe de Independiente Santa Fe. Ahí está el zurdo, por el medio está Rodas. Prefiere jugar la pelota ahora para el argentino Pérez. Arranca Omar Sebastián, por la derecha está Sergio Galván Rey. El centro pasado, Mesa. Y el rebote es para Jonathan Copete. Galván Rey, pica Rodas. Insiste Gustavo. Lo marca de cerca Copete. La gana el zurdo y puede jugar o no para Roa. Lo cazan entre dos hombres de Independiente Santa Fe. Acosta. Marca de reojo Giraldo. Insiste Acosta que tocaba con Roa. Copete. Apura Andrés Pérez. Gana el rebote Hugo Acosta. La va tocando al medio. Este es Galdico. Quiere pasar al frente el equipo cardenal. La busca ahora Jonathan Copete. A ver qué inventa, gana la raya y es el centro. Es el centro pasadito. Recupera Santa Fe, la va tomando Acosta. Ahí está el zurdo.
Acosta. Copete. Toca la pelota Sergio Galván Rey. La tiene Independiente Santa Fe. Espera, intenta ser un equipo compacto, intenta no darles espacios a los que conducen el ataque del equipo capitalino. Es decir, Pérez, Rodas y Copete. Copete avanza y mete el largo pelotazo buscando Rodas. No hay alambrado. La gente, si quiere, salta y se mete en el campo de juego. Viene Copete. Mano a mano con Martínez. Le tira un túnel, gana Copete, se mete en el área. Copete quiere buscar el primero, le quedaba larga la pelota y se pierde a la línea final. Y entonces de la Federación Colombiana de Fútbol. Muy bien. Centurión, el pelotazo para Jonathan Copete, la anestesió con el pecho para Galván. Galván por el primero. Galván, bien. En dos tiempos, el arquero Leandro Castellanos. Ahí está el partido para Santa Fe. Muy bien lo que marcábamos de Copete. Centurión, sigue Lizarazo. Benalcázar. Se manda al ataque Martínez. Ahí está Gonzalo y se barre con todo Copete. Y se resbalaba Pérez. Copete se voltea Jonathan. Le quedaba corta la pelota. Sin embargo, el árbitro Vélez marca la falta de Diego Peralta y es otro tiro libre para el equipo Cardenal. Ahí está el zurdo que va cruzando la frontera. La pide Copete, el de siempre, Jonathan. Acosta, se barre Benalcázar. Bien, Benalcázar, ¿eh? Galván, Acosta. Copete, la tiene Jonathan, la pisa y zafa la marca del jugador Benalcázar, Galván Rey. Sí, y lo va a amonestar, va a ser el primer amonestado del partido, Diego Peralta con el número 2. Sí, le abre el brazo. Una mano Benalcázar, Burbano que se equivoca y la gana Costa. Y viene Copete y sigue Jonathan Copete. Le ponen enfrente 1, 2, 3, los pasa. Y fabrica la falta, tiro libre para el equipo. Galván por el primero, viene Alejandro. Le pega el arco, desvío para Copete y está habilitado. Y vale, ahí está Copete. Copete que engancha, pierna derecha, está. La sacaba, me parece que el propio Alejandro Galván Rey. La tuvo Independiente Santa Fe. Ahoga el grito de gol el profe. Triangula, arriba a Omar Pérez de primera para Copete. Copete por el segundo, está impecable el arquero Leandro Castellanos. Es el responsable de que esto no esté largo. Se salva otra vez el Deportivo Cali. Qué bueno está el partido cuando interviene en las acciones Jonathan Copete. Qué bien domina la pelota, perfecta. Cali, la diagonal de Hernán Darío, se complica la vida y la pierde con Anchico. Copete, limpia el camino para Omar Pérez. Ya pica por el medio Rodas. Insiste Jonathan Copete, la toca para Galván Rey, ahí está Sergio. Anchico, de primera la viene a buscar Omar Sebastián Pérez, puede terminar el gol. El uruguayo por la derecha está Burbano, bien en el anticipo Anchico. Muy bien Anchico. Copete, Jonathan gana la raya y es el centro para el segundo. Ahí está Galván Rey, rechazaba Peralta, rebote para Anchico. Mesa. Copete. El pase de Bedoya. Este es Galván Rey. Galván Rey. Lucimiento en el arranque en Boca con Bianchi y su breve paso por Banfield. Bueno, ya hace unos cuantos años que no pisa Argentina. Lindo arranque. Quiere el gol Preciado. Con el partido 1-0. 46 y medio. Va Copete. Copete, pasó Copete, buena, espera Carreño, espera Rodas. Cobró la falta el árbitro. Es tiro libre, falta de Cazulo, que se ha amonestado. Lo amonestó a Muente, me parece.
el Chiqui, engancha al medio, pasó para Copete, sigue Copete, se va a meter al área, hace el regate, despega de pierna zurda. El pase largo, buscaban a Vélez, cortó Trujillanos, el salto del Coyac Álvarez, la pelea Copete, la tiene Zamora, es Copete el que tiene el dominio del esférico, monta al centro al área, atención, peligro, le quedaba a Vélez. Acompaña a Richard Vadillo, el pase largo para Copete, atención, esta puede ser, sigue Copete, se va a meter al área, mete el centro, llegó Vélez, primero la pierna, el defensor de Trujillanos. Con la bola, Vadillo pasó para Jonathan Copete, está abierto por izquierda, sigue el colombiano a meterse al área, atención, viene Copete, hace el desborde, pasó para Vadillo, el remate, el balón que viene el palo derecho, se salvó Trujillanos, qué bien le hicieron los dos. Menudo, va metiendo de profundidad para Jonathan Copete, le llegó el colombiano, lo marca Dixon Cueva, sector izquierdo, la maneja el colombiano, lo dejó en el camino, había obstrucción, dice Largote que no la ganó Copete, metió el centro buscando al Chapulín. Zamora, William Díaz, viene a bajarla el Chiqui Mesa en el círculo central, tocó Vicente Suano para Copete, Copete que habilita a Vélez, lo mandó a la guerra al colombiano, sigue Vélez, el Chapulín se busca acomodar, quien tiene el balón, sigue Arle Flores, el pase de dando bounce, allí recibe Copete, atención, se quitó la marca, sigue el colombiano, el pase para Vélez, no llegó, la barrida de Rouga, el balón. Empresa de seguros, Wilmer Valecillo, gerente general, Empresas de Venezuela, en la intercepción de la avenida industrial con Cuatricentenaria, maneja la esférica, el cuadro de color que usted desea, asesoría técnica y mano de obra, todo para el pintor, avenida 23 de enero, frente a Banesco, y qué bien. Llegaría un gol para el Zamora en estos momentos. Aquí está Copete, hace el individual, se sacó uno, se sacó el segundo, se mete al área, el pase al medio para Vélez, el remate, golazo. ¡Gol! Que traten de buscar el ataque a Zamora. Ataque a Zamora, intentaba Vélez, el que acompaña a Copete, logra sacarse la marca fuera del área, sigue Copete, busca hacer el enganche, se abre espacio al medio, jugó atrás para darle Flores, ataca a Zamora, pisa tener contundencia en ataque. El esférico lo va controlando Vicente, la metía para el Chapulín, la tocaba para el jugador Jonathan Copete, metía la pierna roga y la pelota se va al tiro de esquina. Momento del Táchira y que nos mantiene ganando 2-1 por uno. Ataca Zamora. Un minuto para el final del juego. Ataca Zamora, le quedaba cuica, se le iba. Zamora, sí lo amonestaron a Ibargo, ¿eh? Aquí está Copete, está solo dentro del área, enganchó, ahora sí, la pidió Cuica, prefiere entregar al segundo palo, saltó Giraldo, cabezazo, gol, 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 el torneo arranca la segunda parte, Copete, del juego, Copete descuenta uno, va a haber gol, se acomoda, va a haber gol, se abre mucho, ya no tiene ocasión, sí. El fútbol Rafael Ugas, 2.413 personas. Va a haber gol con Cuica, la pared, sigue. Y vemos allí el balón que toca en triangulación, muy buena la devolución de Copete. Para Cuica no hay nada, Cuica se duerme. Cree que hay un... El disparo de Copete, uy, era para un golazo, Alberto, y este aún más, digo, no era fácil colocarla así de primera como lo hizo Copete. También, sobre todo por la nueva posición de Jonathan Copete en el equipo de Trujillanos. Jonathan Copete se le ha retrasado más, se le ha dado más responsabilidad de ser constructor de juego, crear, más que tirado por los costados, y eso también le ha beneficiado a este centro de Trujillanos. Qué rifle el de Copete, ¿eh? Zurdazo buscando el segundo palo. Sanjado bien, pero la dejó rifada ahí, en el área. Se allá con la mano, Vélez. A ver. Armúa. Copete. El colombiano tocó para Carabalí, el juvenil.
habilitado. Buscando la pelota, gana la posesión, el disparo se fue rozando el paral izquierdo del arco de Morales. Buena esta, la del Copete, la mejor del partido para el local. Se le deja el Anzuategui, ahí caía Vélez. A todos lados el brasilero, omnipresente el brasilero, levanta la pelota para Jonathan Copete, va a definir el disparo. ¿Qué fue? Salvó en la línea. Increíble. Aquí aparecía Copete. Con la plancha fue Leo Morales y salva a Grendy Peroso. Por favor, la elevación de Copete, ¿eh? Le ganó el duelo de manera muy pronunciada, Boada. Pero como bien decía José Manuel.